sun over there, look. It's like snow. Did you have to just go into the snow? So I'm zooming. Buenas noches. En las últimas horas hemos hablado de tormentas y de chubascos en buena parte de la mitad norte peninsular. Vamos a superponer las imágenes del satélite Meteosat con el radar de la Agencia Estatal de Meteorología. Observamos cómo buena parte de la mitad norte se ha visto afectada por esas tormentas. Las más activas las hemos encontrado en el Pirineo, aunque si se fijan, el radar muestra algunas manchas amarillas que nos indica que ha caído allí granizo también. Bueno, pues tenemos una línea de inestabilidad que nos ha dejado bastantes tormentas y chubascos en Castilla y León. Desde allí hemos recibido muchas fotografías. Veíamos cómo crecían esas nubes de evolución en Soria, ya en Zamora tenían bastante desarrollo, encontrábamos nubes mamatus que nos indicaban chubascos fuertes en la capital, de hecho hemos encontrado algún chaparrón más intenso. También en la provincia de León los chaparrones han caído con algo más de intensidad. Esa línea de inestabilidad seguirá acompañándonos durante las próximas horas en la zona del noroeste de la península y también durante la jornada de mañana, por lo que volveremos a hablar de un ambiente bastante inestable, sobre todo en la segunda mitad del día. Por la mañana, el cielo en general despejado, salvo algunas nubes bajas o nieblas al oeste de Extremadura y también en el valle del Guadalquivir, así como en las costas del